пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. El que intervenga e interfiera va a sufrir consecuencias que nunca han vivido en su historia. O sea, él le dice clarito a Occidente, le manda a decir a Joe Biden y a toda la OTAN, hey, este tema lo estoy viendo yo acá. Yo soy el que está roncando en jerga muy popular. Yo soy el que está roncando aquí. Y el que se venga a meter va a sufrir las consecuencias como nunca antes las ha vivido. Y luego viene Joe Biden y dice, nosotros le vamos a subir las sanciones económicas a Rusia. Es como que el gallito lo estuviera ganando Rusia, ¿no? Por lo pronto sí. Atacó una nación soberana. Solamente hay reacciones de palabra. Sí. Atacó a Ucrania. La puede dividir. Y lo que dice Putin tiene una situación por debajo muy profunda. Tiene una espalda de disuasión que son los armamentos nucleares. Sí. Y es lo que le está diciendo al que se quiera meter en este momento, decirle, ¿sabe qué? Si se quiere meter en este asunto, en donde yo me estoy aplicando la legítima defensa, que es la fundamentación que da Putin, claro, se va a encontrar con el arsenal nuclear. Eso se llama la disuasión. Recordemos que el mundo durante 50 años vivió bajo un concepto que se llama la autodestrucción mutua asegurada entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Sí. Yo no te atacaba a ti porque tu respuesta era tan destructiva que nos íbamos a destruir los dos, y se llamó el equilibrio del terror. Y bajo ese equilibrio del terror el mundo vivió 60 años. Y hoy Putin le dice al que lo quiere escuchar, si se mete conmigo en esta condición, recuerden las espaldas que yo tengo, que es armamento nuclear. No lo ha usado, por lo pronto ha utilizado misiles de corto alcance para golpear aeropuertos, puertos, sitios estratégicos de Ucrania. No necesita más, Ucrania es muy grande. Te falta un protagonista en esta historia. Sí. Porque el mundo ya no es el de Guerra Fría. O sea, nos faltan varios elementos, sí, ¿no? Pero uno de esos elementos es China, sí, que ha guardado silencio hasta hoy. No olvidemos que el mundo dejó de ser bilateral y que hoy día tiene un poder, un multilateralismo debilitado al máximo, con poderes emergentes como el de China, que es brutal. Qué interesante, Mónica, tu punto de vista, porque ¿a dónde va a jugar China? China, como tiene varios reclamos, el de Taiwán es uno de ellos, el más primero, importante, el de Hong Kong, que aunque lo haya incorporado todavía tiene ahí un escarceo, tiene situaciones internas, y lo que ellos están haciendo es que los movimientos separatistas al interior de China, que los hay, los tienen aplastados. Entonces, China en esta pasada, Xi Jinping, está más al lado de Putin que está más al lado de Occidente. Dice cositas como esta. Llamamos a la paz, que no haya reacciones y cosas de estas, pero ellos están pensando qué podrían hacer. Y muchos analistas de Asia están diciendo, pongamos atención sobre Taiwán, pongamos atención sobre Hong Kong, pongamos atención sobre los conflictos internos que tiene China, porque China podría utilizar el puño y el músculo para golpear esos puntos. Claro. Por eso ese actor hoy es relevante. Claro. Pero China lo que le pasa. Eso, Libardo, aprovechar este momento para, por ejemplo, ¿hacer qué en Hong Kong? Ellos acabar de los focos independentistas y democráticos que hay en Hong Kong, aplastarlos definitivamente, porque todavía no, mucha gente se fue, pero no se fueron todos los que se quieren y los que se podrían ir. Hong Kong sigue teniendo un espíritu y un sentido bastante de libre mercado, con gente muy poderosa, rica, y toda esta cosa rica de monetario. Entonces, China podría encontrar la excusa para anexarla total y definitivamente, sin ninguna consideración de alguna autonomía o de alguna gabela que puedan tener los hongkoneses. Eso es el cierre brutal que le puede caer a Hong Kong. Que ya lo están aplicando, con cárcel, con detenciones a directores de medios, con encarcelamientos.